Patricio. Va a traer a Patricio. Y espero que vuelva, señorita María Pía. No, señor del tribunal. Es que yo quiero explicar... Señor Matías, acérquese a los leones, por favor. A ver. Yo quiero explicar lo que ha pasado y de alguna manera quiero entender el porqué de esta suspensión. La señorita Melissa Loza también fue suspendida. ¿Le parece que está bien que se haga lo mismo con personas que le faltan el respeto al programa y al tribunal? Yo no creo, la verdad, respeto la opinión de los demás, más no la comparto. No creo que haya sido una falta de respeto el querer estar en un equipo en el cual ella tiene un sentimiento. ¿Usted se acuerda cómo le habló al tribunal? ¿Usted se acuerda cómo Sheila se dirigió al tribunal? Porque voy a rescatar algo, señorita Melissa. Yo creo que estaba un poco divertida, no estaba haciendo nada malo, ¿no? Ah, porque mire, cuando usted habló, señorita Melissa, ¿sí? Lo hizo con todo el respeto. Sí, claro. Pero ella no. Ella llamó al tribunal. No me acuerdo. De la peor manera. Se refirió de la peor manera y eso no lo vamos a permitir. Pero entiendo ahorita la acción también de Patricio. Creo que por lógica es su pareja. Estamos hablando de Sheila Rojas. Pero también está, creo que ahorita están trayendo a Patricio el set, ¿cierto? ¿No? Sí, sí, Pía lo ha ido a buscar. Ya aquí estamos. Es lógico que vaya, o sea, pero no es que esté abandonando a los leones. Es más, ahí están. O sea. ¿No te has sentido tú abandonada por lo que Patricio se ha ido a buscar a Sheila? Ha ido para que realmente Sheila tome conciencia y que no se vaya, ¿no? ¿Algo quieres decir, Patricio, tú al respecto? Solamente aclararle al tribunal que en ningún momento se le ha faltado el respeto. Una cosa es hablar con sarcasmo y otra faltar el respeto. En ningún momento he visto que Sheila ha faltado el respeto hacia su persona y no sé por qué se siente tan aludido con sus palabras. Se ha hablado claro y ha dicho las cosas como son. Y si es que ella no ha jugado la semana de sentencia... Eso no tiene nada que ver, señor Parodi. Ustedes lo mencionaron y fue porque ella no porque ella haya querido. Sino eso no tiene nada que ver, señor Parodi. Ustedes lo mencionaron. Si nosotros hubiéramos querido sacarla por sus faltas hace rato, lo hubiéramos hecho. ¿Qué falta de respeto? Si no hay ninguna falta de respeto. O sea, ahora no se puede hablar con sarcasmo. Parece que para usted... Ya más de una persona se le ha pasado esas cosas. A ver, ¿a quién? ¿A quién se le ha pasado un sarcasmo? Nombres y apellidos. Tú mismo me lo dices, con todo respeto. Matías Brivio, antes del primer corte, lo cayó, literalmente lo ha callado y lo ha mandado a corte. ¿Y usted? O sea, ahora... ¡Qué bueno que Pato escuchó! ¡Qué ahora, bueno que Patricio escuchó! Matías Brivio está al nivel de los guerreros. ¡Ah, está perfecto! No, está, no, está perfecto. Denme una camiseta y me pongo a jugar y que conduzca María Pía sola, entonces, no sé. Acá no estoy diciendo quién está encima de quién, simplemente es la forma. O sea, si se quejan de que no hay respeto, de que es una falta de respeto lo que están haciendo, Sheila en ningún momento ha faltado el respeto al tribunal. Simplemente ha dicho las cosas como son, pero con cierto sarcasmo. Parece que los guerreros no tienen claro qué es faltar el respeto y no al tribunal. Porque parece que usted está defendiendo a su novia y no está siendo imparcial con las palabras de la señorita Sheila. Estoy siendo imparcial. Si quieren medir a todos con la misma vara y quieren suspender a Sheila, suspendan a Matías también porque también falta. ¡Se está yendo Sheila! Pues si la han suspendido, ¿cómo no se va a ir? Mira, Matías. ¿La han suspendido? ¿No has escuchado que la han suspendido? ¿Se ríe, señorita María Pía? No, ¿se está riendo? Me da risa. ¿Es un chiste para si usted? Fuera... No, no es ningún chiste. Ah, parece no que le da chiste. Risa que no, la señorita Sheila risa, se haya ido. Lo que me da risa... Es que Matías no la defiende a Sheila para nada. Lo han suspendido, no. Que se vaya, ¿no? No pero es sido. Lo que ha pasado, que se vaya. Pero no si fuera así. Una cobra, ya. Lo que pasa no digo que nada más. Yo me he dado cuenta. ¿Qué cosa? Mira, a ti, por ejemplo, te sentenciaron. Sí. Te sentenciaron en baile. Sí. Y que el primer día... Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, no estoy mintiendo, ¿ah? ¿Y qué hicieron? No perdonaron. No hay sentencia. No hay sentencia. Jaja. Pero, no hay sentencia. ¿Acaso además, yo... ¿por qué no podría pasar lo mismo con Sheila? ¿Acaso yo le dije a Morela? ¿A ti te dan una oportunidad? ¿Acaso yo me peleé con Morela? ¿Acaso le dije a Morela? A ver, tú conduces. Esto es guerra para ver qué también conduces. No. ¿Yo acaso dije que puede pedir no, que aplauda? No. ¿Me entiendes? No, no. Esto ha sido una... ¿Qué pasa, Natalie? Así como cuando me suspendieron a mí y a Benjamín, nos dijeron que volvamos al set y nos dieron otra oportunidad, creo que deberían darle otra oportunidad a Sheila. Muy y de bien, repente Natalie. Está arrepentida. Vamos. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabe que... cuál es la diferencia, señorita Natalie, entre lo que usted hizo y lo que hizo la señorita Sheila? ¿Cuál? Es que usted lo hizo sin querer. Es que usted
hizo una broma. Que no le gustó al tribunal, sí, pero lo hizo sin querer. Ella le ha dicho que la que puede, puede. Que el tribunal no es de vidrio. Que no somos intocables. Pero se equivocó, pues. ¿Usted cree que hay una comparación, señorita Natalie, entre lo que usted hizo y lo que hizo la señorita Sheila? Y diga la verdad, por favor. No, la verdad es que no me voy a poner a comparar las situaciones, pero sí creo que todos merecemos una segunda oportunidad y me gustaría que Sheila vuelva. Yo quiero decir algo, señor tribunal, si me permite, dos cositas. Estamos empezando la división de equipos entre Cobras y Leones. Efectivamente, considero que Sheila se excedió con el sarcasmo. Yo creo que sí, efectivamente, pasó la línea con el tribunal. Pero ya que estamos empezando recién esto, le solicito con todo cariño y con todo respeto que por favor le permitan a Sheila regresar esta noche al programa. Increíble. No, por favor, es una cosa que le estoy pidiendo con todo cariño. No, Sheila, yo creo que... Me parece que está súper bien lo que estás diciendo, porque estamos comenzando. Se excedió en el sarcasmo, pero estamos lunes empezando a dividir equipos. Creo que si Sheila le pide las disculpas del caso, usted, señor del tribunal, podría... Además, las imágenes no le dan pena. O sea, digamos... El tribunal le dio la oportunidad de pedir disculpas. ¿Y qué hizo? ¿Las pidió? ¿Las pidió? Ha estado tan atento en otras cosas que no he escuchado sus disculpas. Sí, señor Patricio Parodi. Estaba atento en otras cosas. Bueno. Vamos a esperar a la señorita Sheila y le vamos a dar 2 minutos para que se acerque al centro. Vamos, si ella se acerca y pide disculpas como sí corresponde, el tribunal evaluará su permanencia. No sé si Jay nos está escuchando, pero por favor alguien que le pase la voz y que venga inmediatamente aquí al set. No, producción, ahí en producción ya están yendo a buscarla. Muy bien. ¿Patricio va o va producción a...? Patricio, corriendo, Patricio, vamos. Muy bien, Patricio entonces le va a comunicar a Sheila que tiene 2 minutos para regresar al estudio. Ahí está Sheila, ese es para que la gente sepa, Sheila ahorita se encuentra en el área de transportes esperando su movilidad porque fue suspendida. Por hablarle mal al tribunal. Sin embargo, Patricio está yendo en este instante a comunicarle que... tiene... Y me parece que el tribunal tiene cariño contigo porque le haces un pedido e inmediatamente lo piensa. No es bueno, lo tomamos en cuenta, señorita María Pía, ya que usted no acata las órdenes del tribunal. Le dijimos que no le dé el micro, lo hizo. Le dijimos que no vaya, fue. Y ya que usted también está con esta actitud, bueno, vamos a darle todo el espacio al señor Matías. Muchas gracias, señor tribunal. Ahí está Patricio hablando con Sheila. Parece que no quiere pedir disculpas por los gestos que está poniendo Sheila. Vamos, Sheila, venga. Yo creo que no es momento para ponernos a pensar si es justo o injusto, simplemente que vuelva y veremos qué es lo que el tribunal decide. Señor Matías Brivio, ¿cuánto tiempo le dimos para volver? 2 minutos, ¿cuánto va? ¿Cuánto tiempo va? 30 segundos. Es la pregunta que queremos hacerle al público. Va. Que lo tomen en cuenta en su caso. 1 minuto y 15 segundos, le quedan 45 segundos para venir. Tú quieres que venga, ¿no? Yo quiero que venga, por supuesto. No, yo creo que acá, como decía, estamos empezando el tema de los equipos. Una suspensión ahorita no vendría bien, así sea Leona o Cobra, Sheila. Está viniendo con Patricio. Chicos, los esperamos. Vengan rapidito. Ahí está. Todo. Quiero decirle a todos los guerreros que vamos a escuchar las palabras de la señorita Sheila Rojas. Y serán ustedes que dirán al tribunal si realmente sus disculpas deberían ser tomadas. Porque así como ustedes exigen igualdad, así como ustedes exigen que a todos se les trate por igual, esperemos que ustedes tomen la mejor decisión. Bueno, ya está Sheila en el estudio. Sheila, te pido por favor, Sheila, que pienses, que respires. Sé que estás molesta, que de repente ahorita las palabras que puedas decir no sean las correctas. Te pido que analices lo que vas a decir, que respires hondo, que hiles las palabras y que esta vez
te des cuenta que el tribunal merece todo el respeto de tu parte. Vamos, Sheila. Sheila, yo pienso que... Así piensas que es injusto o justo lo que ha pasado. Creo que es momento de que simplemente pidas disculpas para que no perjudiquemos al equipo. Así que piensa bien, como dice Matías, exactamente lo que le vas a decir al tribunal, porque... De que está molesto, está molesto. Ojo, y ofendido pía, también. Acabas de decir equipo y todavía no sabemos en qué equipo va a estar Sheila. Yo creo que va a ser León. Para empezar, en ningún momento quise faltar el respeto al tribunal. Yo no soy así, no me gusta faltar el respeto a nadie. Yo lo único que traté es mantenerme firme y ser fuerte, porque no me gustaría que me cambien de equipo. Yo soy leona y obviamente quiero estar en el equipo de los leones. Yo no falté respeto y si tú tengo que pedir disculpas, lo voy a hacer si es que el tribunal lo quiere, pero tampoco voy a permitir que me falten el respeto de esa forma y decir que soy una malcriada, porque no soy así. Yo si no he estado jugando, ha sido con permiso. Si he estado aquí en el programa y no he acumulado puntos, no es porque yo no haya querido. Estamos hablando de la forma en que usted se refirió al tribunal, no por qué no jugó durante estos días. Este es el tema de discusión, señorita Rojas. ¿En qué momento ha faltado respeto al tribunal? En ningún momento. Y como dije, si tengo que pedir disculpas, en su momento lo hice y lo vuelvo a hacer. No tengo ningún problema, pero tampoco voy a permitir que me hagan quedar a mí como una malcriada y poner a todos en contra mía. Eso me parece una falta de respeto. Bueno. A ver, Sheila. No hemos escuchado las disculpas de la señorita Rojas. Yo tampoco, Sheila. Señorita Rojas, le pedimos un favor. Un segundo, señor tribunal, por favor. Estoy seguro que Sheila... va a pensar bien las cosas. Sheila, yo creo... Mira, te doy mi opinión. Yo creo que sí te excediste con el tribunal. Yo creo que si permitimos que tú le hables así al tribunal, el día de mañana otro va a responder así, va a decir por qué a Sheila no la castigaron. Creo que deberías pensar una disculpa para el tribunal y que sirva de ejemplo que al tribunal hay que respetarlo, así no nos guste. Le pasó a Natalie, le pasó a Melissa y le pasó a otra gente. Y creo que es momento, Sheila, de que pienses bien lo que vas a decir. Está bien, pido disculpas al tribunal. Como dije, a mí no me gusta faltar el respeto a nadie, mucho menos al tribunal. Simplemente saqué mi carácter, saqué la garra de leona y traté de mantenerme firme. Punto. ¿Usted está dirigiendo al tribunal? Sí, al tribunal. Pido disculpas al tribunal y a la gente que, no sé, faltó el respeto. Señorita Sheila, le pedimos por favor que usted tome asiento en las bancas que se encuentran a la mano derecha donde están las camisetas. Y va a esperar ahí la decisión del tribunal. Y va a esperar ahí a hacer llamada para que se le designe su equipo. Vamos, tome asiento, por favor. Vamos, Jay, por favor. Llamamos al señor Benjamín. Y al señor Ignacio. Muy bien, Benjamín e Ignacio esperando sus equipos. Los dos han estado tanto en Cobras y en Leones. Señor Benjamín, usted ha tenido una gran competencia durante estas semanas. Pero uno de ustedes será León y el otro será Cobra. Señor Benjamín Luco, a partir de este momento, usted formará parte del equipo de los Leones. ¡Benjamín! Del equipo de los Leones. ¡Me encanta, lo máximo! Venga, entonces es parte de los Leones. Señor Ignacio, le pedimos tomar su camiseta del equipo de las Cobras. ¡Vamos, Nachito! ¡Vamos con todo por las Cobras, Nachito! ¡Vamos! Y llevamos a la señorita Melissa Paredes. Vamos. Y a Alessandra. Uy. Se van a dividir. Ya no estarán juntas en el equipo de los Leones. Una formará parte del equipo amarillo y la otra del equipo turquesa. Señorita Melissa, usted estuvo en el equipo de las Cobras. El día que se le pasó a los Leones no le gustó mucho. En su rostro se veía la inconformidad y las ganas de empezar y de volver al equipo donde nació. Ha competido fuertemente.
y ha demostrado compromiso y nivel. Así que el tribunal la va a premiar.